Bienvenidos a un nuevo video de La Chapa Rutera. Nosotros somos Nati y Marcos y viajamos en un motorhome que camperizamos nosotros mismos. Si quieren ver toda nuestra casita con ruedas, les vamos a dejar por acá el link al van tour para que la puedan conocer bien a fondo. Como se pueden dar cuenta, arrancamos con todo la segunda temporada de La Chapa Rutera en este modo hub rural. Estamos en Galpón Creativo. Es un espacio que amamos, en Las Flores, a 200 kilómetros de Buenos Aires, y que en este video queremos mostrarles en profundidad, a ver si se enamoran tanto como nosotros. ¡Vamos! ¡Hola! Ella es la cachorrita y es la reina del galpón. Es lo más. Súper salvaje. Se va hasta la ciudad. Si te encuentra en la ciudad, te saluda y se pone re feliz. Y cuando sale el sol, se la pasa así, pachorreando al sol. Yo creo que ya entendió todo de la vida. Galpón Creativo es un lugar especialmente pensado para viajeros, para nómades digitales, para quienes quieren desconectar de la ciudad para conectar con la naturaleza y relajarse, y para quienes necesitan hacer un retiro creativo, trabajar en un proyecto y aislarse un poco para poder hacer bajar todas esas ideas. Está sobre la ruta 3, a 200 kilómetros de Buenos Aires, en la entrada de Las Flores, muy cerquita del pueblo y de la laguna, que a nuestro parecer es la más linda que hemos visto en toda la provincia de Buenos Aires. Cada vez que hablamos de Galpón Creativo nos preguntan por las diferentes opciones de alojamiento que manejan en este lugar y les vamos a mostrar, en primer lugar, el Eco Hostel. ¡Vamos! Esta era originalmente la casa de los abuelos de una de las chicas que maneja el Galpón Creativo. Este es un espacio donde se puede venir a trabajar con un muy buen internet. Seguimos por acá, una cocina equipada para que cada uno pueda cocinarse lo que quiera, platos cubiertos, ollas colador, etc. Este es un espacio de cocina compartida. Por acá tenemos el living de la casa con un hogarcito donde se prenden unos fuegos, donde es un espacio de reunión, de compartir, donde suele haber una musiquita tranquila de noche. Acá encontramos la habitación privada, que tiene una cama matrimonial y una cama individual, pero lo lindo del Galpón Creativo es que es todo muy versátil y se adapta a las necesidades de cada uno. Acá tenemos el baño compartido, con bañera, bidet, inodoro. Y acá, una opción más económica, con cuchetas hasta 5 personas de habitación compartida. Por último, lo que llaman la cuevita, que es una microhabitación para 2 personas, pero que te da cierta privacidad. El sector de camping está especialmente pensado para quien quiera venir con carpa, pero también para los que venimos en casas rodantes, como la nuestra o como el bondi que ven ahí atrás de Locos y Libres, que es bastante más grandecito. Ahí está la Traffic, que la están preparando los chicos, y el bondi de Darumas, que también están habitando acá el espacio hace un tiempo. Para los que tienen una casita con ruedas y están buscando un lugar donde estacionar durante un tiempo, recomendadísimo este espacio. Está repensado para eso, podés venir un fin de semana o podés venir un mes,
y la verdad es que los precios son bastante accesibles, y para los que necesitamos estacionar en un lugar, tener un toma, acceso a un baño y no sé, tal vez hasta acceso a la cocina, al hostel, te soluciona la vida. Vamos a tomarnos este ratito para empezar a preparar el asado y después les seguimos mostrando opciones de alojamiento. Por favor, por favor, por favor, por favor, usen este ratito para suscribirse al canal, dejar un me gusta y déjenos en comentarios si vivirían en un lugar así. Si irían de la ciudad al campo o no, les parece una locura. Nos copa mucho leer y saber de experiencias de otras personas. Si alguien lo ha hecho, cómo le fue, cómo se sintió. Y nada, nos ayudan una bocha en este camino que estamos emprendiendo de querer cambiar de estilo de vida. Estamos juntando herramientas para el asado. Como para que arranque. Este espacio es increíble, porque son 9 álamos y cada vez que vengo, maderitas siempre. O en el piso o entre las ramas. Bueno, vamos a preparar el asado, pero resulta que va llegando gente al baile y estamos medio cortinas de carne. Así que vamos a buscar a ver qué se puede sumar y de paso acá les hago un tour por la heladera de la chapa. Tenemos fiambre, pancito, ahí hay unas albondiguitas para hacer, queso, huevo, quesito rallado, unas papas. Esta papa se va a la parrilla, ajito se va a la parrilla también. Acá tenemos fruta, bananas, mandarinas, yogurcito. Abajo está la carne. Y la verdad, nada. Agua, un poquito de salsa de tomate, birra. Yo no puedo tomar, pero bueno. Marco sigue. Y acá tenemos algunas cositas más. Voy a sumar unas cebollas. Y acompáñenme ahora a la huerta a ver si encontramos algo más para agregar. Miren lo que están estos árboles. Primavera, primavera, total. Y acá los voy a llevar a conocer la huerta. Bueno, hay bocha de acelga, pero no me da para tirar una acelga a la parrilla. Si alguien tiene una receta con acelga, que comparta, porque tenemos acelga en abundancia. Acá más acelga. Acá hay unas remolachas. Miren. Esta está bastante linda. Podríamos hacer una ensaladita. Y acá seguimos. Mil quichiscientas acelgas. Y eso de ahí atrás, no estoy segura de qué es. Seguimos, más acelgas, y esto, si yo no me equivoco, es rúcula florecida, que de acá deberíamos sacar las semillas para plantar la próxima temporada. Sí, es rúcula, y aunque está florecida no está tan amarga, así que puede ser que salga una ensaladita. Bueno, finalmente me decidí por la acelga. Y lo que estoy haciendo, primero la había cortado como para hacerla tipo ensalada, pero no me convencía. Así que lo que estoy haciendo es saltearla con un poquito de sal y algunos condimentos para que quede un toque más blandita. Ahí va. Acelga recién cosechadita. Directo a la cacerola. Está como muy lindo el día, ¿no?
Imagínense este estanque en pleno verano. Bien, bien refrescante. Ya está quedando, ¿eh? ¿Cómo la ven? Ahí va, miren lo que es este paisaje. La casita rodante, ahí. Bueno, lavadito los platos, la comida estuvo increíble. Todo estaba muy rico. Y sobró un poco de acelga que hoy a la noche voy a tratar de hacer como una especie de pan relleno para la cena. Vamos a ver qué me sale. Ahí estoy secando cáscaras de pomelo. No es que son, tenemos cosas raras colgadas. Y hora del postre. Aguante. Voy a hacer chocolate de águila. Vamos a descansar. Y queremos hacer un siguiente video, un próximo video en el cual les mostremos todavía mucho más del galpón. Nos faltó mostrarles el espacio de coworking, nos faltó mostrarles otras opciones de alojamiento, así que seguramente el video de la semana que viene sea una continuación de este. ¿Te parece? Y voy a tirar un adelanto, vamos a ir a un terreno con una casa abandonada, se las vamos a mostrar. ¿Qué te parece? Bueno, suscríbanse, toquen la campanita, véannos el próximo fin de semana, mándennos mucho amor en comentarios y nos vemos en el próximo video de La Chaparrotera.